Bueno a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un top a petición del canal de terror de Omar Bonilla, en el cual me pedía que hablara sobre cuáles son mis películas favoritas de la saga Scream, ya sabéis, de ese antagonista llamado Ghostface. Como solamente hay 4 películas, voy a hacer un ranking de 4. Así que nada, muchas gracias por la petición, te dedico el vídeo, un saludo y comenzamos. Como he dicho al inicio, solo hay 4 películas, así que empezamos por el cuarto puesto, que se lo he dado a Scream 3. Creo que para mí es la película más floja de toda la saga. Creo que ese asesino que se descubre en esta película es bastante rebuscado quién es. No sé, no me gustó mucho tampoco la trama que lleva esta película. Como digo, para mí es la más floja de las 4 películas hechas hasta el momento. No sé si habrá una quinta, por ahora no. Y bueno, sobre todo por eso, ¿no? Aparte del asesino, que me parece que está muy rebuscado, que se podría haber hecho cualquier otra cosa, aunque tiene escenas que están bastante bien, pero sigue siendo para mí la más floja. Así que en el puesto número 4, Scream 3. En el tercer puesto he situado Scream 4, que para mí es una gran película, fue un gran retorno después de esa tercera película que para mí, como he dicho antes, es la peor. Una versión un poquito más actualizada de lo que vimos en la primera y en la segunda película, pero que está bastante bien. En cuanto al asesino de esta entrega, pues para mí fue bastante sorprendente, no esperaba que fuera quien es. Y creo que tiene bastantes muertes que molan muchísimo. Así que en este tercer puesto voy a situar a Scream 4, que como digo, es la última película de la saga hasta ahora. En segundo puesto, la secuela directa de Scream, Scream 2. Creo que es una secuela muy decente, muy a la altura de la primera entrega, un poquito más floja, pero muy a la altura de la primera entrega, con unas muertes también bastante interesantes. La escena del cine, que luego fue parodiada en Scary Movie, está bastante bien. El asesino es más convincente que, por ejemplo, en la tercera película, ¿no? Siempre es importante que te creas quién pueda ser el asesino y que no sea tan rebuscado como lo fue en la que he comentado antes. Así que esta me parece una secuela que está a la altura de la primera. Así que bien merecido este segundo puesto. Y en el primer puesto, obviamente, la primera película, Scream, la película original, con ese inicio con Drew Barrymore, en el que nos engañaron a todos en el póster, como si fuera ya una protagonista más, y luego resulta que no. Pero ese inicio es brutal, la verdad. No soy muy fan de Ghostface, porque no considero que Ghostface fuera la revitalización del género slasher. Lo único que consiguió es que a raíz de él empezaran a salir unas copias parecidas a él, pero no revitalizó, en mi opinión, nada, pero sí que es verdad que tiene películas que son muy entretenidas y está bastante bien. Como icono del terror me parece algo torpe, pero hay que tener en cuenta que es una persona disfrazada, así que se puede entender esa torpeza que tiene. Esta película me pareció muy buena, es bastante original, tiene algunos detalles que bebe muchísimo del género slasher visto en varios clásicos antiguos, que es lo mejor, ¿no? Que esa esencia sigue en esa película. Y el diseño de Ghostface, que no he querido hablarlo hasta llegar a la película original, creo que es muy acertado. El problema de que sea un asesino convencional, de que sea una persona que se disfraza, es que cualquiera puede ser Ghostface, y ahí es lo que más me chirría de esta saga, ¿no? Que mañana un colega tuyo se puede poner el traje y ser Ghostface, al día siguiente puede ser otro, y así. Pero en fin, fue la parte más convincente en este caso también, el villano. Luego ya obviamente se vuelve más rebuscado, pero esta película merece la pena mucho verla, al igual que su secuela. Puesto número 1, Scream. Ya hasta que llegamos hoy, estas son mis películas favoritas de la saga Scream.
cuáles son las vuestras, podéis dejarlo en comentarios, que ya sabéis que me encanta leeros. Y muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.